¿Sí? Rick Henderson, del First Edition. Está esperándole por aquí. Rick Henderson, tenía ganas de que llegase este momento. Yo también, señor Alexander. Dejémonos de etiqueta. Llámame ya. Rick. Ponte cómodo, Rick. Ahora estoy contigo. Admiro tu trabajo. Auténtico periodismo. Gracias. He pensado en empezar con tu opinión sobre el ataque en la Casa Blanca y luego hablar de tu etapa como director del FBI. Reflexiones tras la jubilación y todo eso y... Rick. O si quiere hablar claro sobre política... Rick, disculpas, pero esta entrevista sobre mí no es más que una tapadera para una historia delicada. Siento haberte atraído aquí creando falsas expectativas, pero no quiero filtraciones. No sé si te entiendo. No te preocupes. Es la noticia del siglo. Si me dieran dinero cada vez que oigo eso. Atiende, por favor. Comienza con un pequeño incidente en un viñedo chileno que llamó mi atención hace algún tiempo. Era un negocio familiar. Fernando Delgado y su hijo Manuel. Hombres populares y trabajadores. Echa un vistazo a la carpeta. Hola, 47. Su próximo objetivo está en Chile. Su nombre es Fernando Delgado. Solía ser coronel del servicio de inteligencia de Pinochet, pero ahora lleva un laboratorio de cocaína bajo la cobertura de un viñedo. Las imágenes del satélite señalan que el laboratorio es subterráneo. El hijo de Fernando, Manuel, está en el negocio de la coca, así que para hacerlo parecer un ajuste entre traficantes tendrá que eliminarlo también. Le introduciremos con un club de pensionistas de Santiago que asiste a la gran presentación de la nueva marca de vinos de Delgado que lleva el nombre de la estrella de acción de Serie B de los 80, Rex Stanton. Habrá al menos un equipo de televisión alrededor, así que atento a ellos y a sus cámaras. Delgado tiene un hidroavión que podría ser su mejor escapatoria en caso de apuro.
historia, como mayor desarrollo posible.